Bueno, el 8 de junio vamos a tener el primer encuentro de teoría feminista, filosofía y teoría feminista, que es un curso que sale desde graduados de la universidad. Y bueno, la idea es justamente poder conectar la filosofía con las teorías feministas, un poco que el feminismo se convierta en un objeto de reflexión también filosófica, y bueno, construir en conjunto teorías para poder resolver también todas estas problemáticas que bueno, que van apareciendo y que también se van poniendo, ¿no?, en visibilidad también, ¿no? Está destinado al público en general, a las mujeres, varones, o todos los que quieran asistir. Para estudiantes está a 250 pesos, 400 para graduados y 600 público en general. Está, digamos, destinado a un público amplio para que todos puedan, y todas, puedan participar y, bueno, construir, por supuesto, en conjunto conocimientos también y ver qué sale desde ese lugar, ¿no? La modalidad va a ser básicamente como un taller, va a haber dinámicas que van a ser de lectura, pero también dinámicas de problematización, de poder también poner en la mesa cuáles son desde nuestra territorialidad, desde el lugar que nosotros habitamos aquí en La Rioja, cuáles son nuestras problemáticas, y también pensar desde la teoría para ver, digamos, qué campos de acción existen y cómo podemos también dar respuesta a eso. Así que va a ser una dinámica que concluye un poco lo teórico con partes de taller y práctica. Van a ser todos los sábados, comenzando de junio, y dos sábados que van a ser de agosto, después de las vacaciones. Comienza el sábado 8 de junio a las 9 de la mañana, va a ser de 9 a 12 en la sala azul del microcine. Nada, están todas y todos invitados para bueno, construir en conjunto también desde la universidad, desde este lugar, y pensar qué es el feminismo y qué es la filosofía y qué tiene para aportar la filosofía a este movimiento que viene en marcha cada vez más, ¿no?